Inaugurando hoy una solución vial a la altura de la principal de Alfonso López con la vía que va hacia Guateque, hacia Furatena. Era un nudo aquí donde la movilidad estaba bastante reducida. Se pensó en darle solución vial a este importante sector, pensando en una movilidad sostenible, donde hay vehículos, ciclistas, primer puente que se construye exclusivo para ciclistas, peatones y por supuesto motocicletas. Movilidad sostenible, movilidad integral a este punto importante de la ciudad, donde confluyen dos vías arterias que van hacia el sur. Es una obra ejecutada a través de Montería Amable y nos complace mucho hoy ponerla al servicio de la comunidad. Se va a conectar con la ruta de bicicleta, ¿no? Sigue conectada la conexión verde, es la vía, la conexión que viene desde el Prado, pasa por aquí. Aquí toda esta solución tiene acceso para los ciclistas. Montería quiere seguir siendo la ciudad verde con movilidad sostenible. Llevamos 30 kilómetros de ciclorruta ya construido, vamos por 100, es la meta, por lo menos 20 más en esta administración. Vamos a seguir ampliando nuestra red de ciclorrutas pensando en una movilidad sostenible.